histórico, ¿no? Es que no hay más palabras, ¿no? No, la verdad es que ahora salen pocas palabras, más que de agradecimiento a toda esta gente que ha venido aquí, a la que no ha podido venir aquí, porque es, bueno, estos momentos históricos, no creo, vaya, mejor es imposible ya. Y bueno, solo toca ahora felicitar a la gente que ha venido, ya digo yo, la que no ha podido venir, estos pedazos de jugadores, entrenadores, delegados, todos, porque hemos trabajado todo como una familia. Exacto, esa es la diferencia, que sois una familia, se nota. Yo creo que sí. Un jugador, si tiene que hacer una carrera un día por el compañero, lo va a dar, y eso en el campo, la amistad que tienen entre ellos se nota en el campo. Muy bien, pero sí, enhorabuena, y a disfrutarlo, el año que viene la segunda B. Bueno, el Barça B, toda esta gente vendrán, ¿no? Que vengan los que vengan, da igual. Si hay que poner suplotoria, se pondrán. Lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto es un trabajo de mucho tiempo. ¿Y cómo se siente ahora? ¿Qué orgullo y qué sentimiento tiene? El sentimiento que tengo es de una satisfacción que hemos podido dar a toda la afición de Formentera, que tantos años de trabajo, porque allí es muy duro llevar esto adelante, tanto transporte, tanto tal, tanto por parte de los técnicos como jugadores, como los directivos, como los aficionados, que en definitiva es un pueblo pequeño. Tenemos también unos cerca de 300 niños que los jugadores mayores los están entrenando, y así intentamos llevar un mínimo de cantera, que allí es muy duro, una isla pequeña, y como digo, en tercera ha sido el segundo año que hemos conseguido en 5 años ser campeones de Baleares 2 veces. Esto era impensable. Y para uno como yo, de uno de tantos, que empecemos con una azada y un capazo a construir el campo de fútbol, pues esto es un gran orgullo. Muchos de ellos ya no lo pueden contar, pero yo tengo la suerte de poder estar hoy aquí y me siento, bueno, fuera de sí. No hay palabras. Ahora también soy consciente, porque estuve muchos años de directivo, y soy consciente de que ahora llega lo gordo. Ahí está. Pero también para disfrutarlo también. Con esta afición cualquier cosa se puede llevar adelante. Ahí está, perfecto. Bueno, Marcos, esto es historia pura. Ya lo de la Copa fue una cosa estratosférica, campeones de tercera, que eso ya se había conseguido, pero hostia, ya el ascenso después de tantos años en el fondo, porque lleváis ya unos cuantitos intentándolo. Cinco play-offs. Intentándolo, esto es el premio absoluto. Y es historia, ¿no? Sí, ya sí, ya sí. Hasta ahora, bueno, durante toda esta semana lo estábamos masticando, pero sabía que iba a ser muy largo el partido, que iba a ser muy duro, que nos iban a apretar, que iban a tener sus opciones. Pero mi equipo tiene un alma impresionante, ¿no? Incluso el día que no estamos lo más fino posible con el balón, sea por los nervios, sea por lo que sea, el equipo saca tablas de donde no las hay, defiende como nunca, y impresionante, lo de mi equipo impresionante. Y como personal, el capitán de esta historia, porque sois una historia ya, ahí está, ahí el brazalete hay que guardarlo, de estos años, este camino, cuando llega este momento, ¿qué es lo que sientes? Más que pensar, ¿qué sientes? Yo... cuando ha hecho el gol Agus, que ya estaba, no, ni siquiera he gritado el gol, se me ha puesto el vello de punta desde el pie, he sentido hasta el cuello el vello de punta, y después he arrancado a llorar un poquito, pero me siento sereno, me siento tranquilo, me siento en paz y con la cabeza, sabiendo que he hecho todo lo que estaba en mi mano y que, bueno, y que el fútbol, pues, me ha regalado este ascenso, que es algo único en la vida. El año que viene, segunda vez, hay que disfrutarla máximo. Pase lo que pase, porque la gente siempre, bueno, a ver qué pasa, eso ya está hecho, eso ya es un premio. Eso ya se verá, eso dará, toca descansar, toca disfrutar esto, toca descansar las vacaciones, y el proyecto a segunda vez, pues, será cosa de los directivos, dependiendo de los ingresos que tengan, las posibilidades de hacer un proyecto más ambicioso o menos ambicioso. Pero bueno, ya está hecho, estamos disfrutándolo y felices. Pues a la fiesta, que hay que hacerlo. Venga, eso vamos, arriba Aspi. Hoy era un partido para defender. Y al final el premio, ¿cómo te sientes? Yo creo que hemos defendido todos como un gran equipo, pero durante todo el año hemos estado unidos y eso, claro, se ha ido reflejado. Creo que hoy el gran equipo que somos y el gran equipo, las gran personas que somos, por así decirlo. Bueno, Javi, esto es espectacular. Tú que estás dado a esto de las redes sociales, del movimiento, de para arriba y abajo, has estado siempre dando caña para que la gente estuviésemos ahí. Al final os has picado a todos y aquí estamos. Mira, al final, ya te digo, al final lo hemos conseguido.
Creo que la verdad que esto es el resumen de la temporada que hemos hecho, del grupo que tenemos, del entrenador que tenemos, de la afición, de cómo nos ha ido todo. Y yo creo que al final esto era, si la temporada ya era de un 10, yo creo que hoy el ascenso era poner la guinda y ha sido el 11. Ahí está. Entonces, una temporada para recordar. Siempre hay que decir esas cosas de las redes sociales, la foto, no sé qué. Al final, los años me dicen que es lo que queda solo. Al final se nos pasa el fútbol, terminamos ya la carrera, al final las fotos, los recuerdos, los momentos que hemos vivido, eso es lo único que nos queda y es por lo que lo hago, ¿no? Por otra cosa. Y el sentimiento, ¿no?, que da esto, porque realmente el que haya venido tanta gente de Formentera, cuando era más gente casi que de aquí, eso es espectacular. Sí, eso, ¿eh? Por eso ha habido momentos en los que estábamos sufriendo al final del partido, que le gritaba ya a los compañeros, escuchar cuando la gente no estaba animando, y cuando estaban cantando, y de escuchar, porque eso era lo único que nos daba fuerza, porque las piernas ya no nos llegaban, y ya lo has visto cómo ha sido el final, y era lo que nos hacía seguir y lo que nos daba no parar. Pues nada, un triplete, ¿no? Habéis hecho la Copa de Rey espectacular, más era inviable. Hemos ganado la Liga, hemos ganado la Copa y hemos ascendido. Esto, para nosotros la Copa fue ganar el partido. El año que viene el Mundialito, ¿no? Como... Lo que nos pongan, ahí vamos a competir. Mister, ya te veo emocionadísimo, pocas palabras se pueden decir, pero ¿cuál es el sentimiento después de este trabajo tan bien realizado? No sé ni qué decir, la verdad. Yo... me acuerdo de poca gente, al final te iba a decir de mucha gente, me puedo acordar de muchísima gente, pero al final me acuerdo de mi gente, que la necesito aquí, no están, por desgracia, y bueno, pues dar las gracias a todo este grupo que siendo tan corto como ha sido, ha trabajado como cabrones, y perdonad que hable mal, pero es que ha sido increíble el año que han hecho, y se culmina con esto que bueno, nos lo dicen en julio, y ni el más optimista de toda la isla de Formentera pensaba que íbamos a estar ahora aquí celebrando lo que estamos celebrando. Dos palabras son los que definen a este equipo: alma y familia, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que son las dos palabras claves, porque Alma la ha demostrado cuando hemos caído, se ha levantado el equipo ellos solos, no han necesitado de mi terapia en ningún momento, ellos solos han hecho todo lo que han hecho. Y familia, desde el primer día hubo problemas, pues porque la isla al final tiene inconvenientes, y lo que ha hecho en vez de desunir, ha hecho todo lo contrario. Ha unido al grupo, han hecho una temporada, es que es inmejorable. Es que yo creo que en toda nuestra carrera vamos a poder repetir algo parecido a todo esto. Pues ya simplemente decirte enhorabuena, disfrutarlo con tu gente cuando vuelvas para allá y estar, bueno, pues tremendamente orgulloso, porque esto es un camino de varios años que lo intentaba el club. Bueno. Coño. Esto es el directo. Esto es el directo. Y nos han bañado, macho. Y bueno, nada, lo hemos celebrado igual, al final. Esto es una locura y esto es lo que representa el deporte, las pitiusas.